Recientemente analicé en este canal una de las ROM que mejor funcionan para jugar en Android, y en la comparativa que hice del antes y después de instalarla dejaba claro que la ROM Evolution X mejora bastante la fluidez de los juegos, incluso la tasa de refresco de la pantalla iba mejor con esta ROM. De hecho, aún la tengo instalada en este Poco X3 NFC. He recibido muchos comentarios quejándose de por qué no expliqué cómo instalarla desde cero. Bueno, pues este vídeo va para aquellos que no tienen mucha idea sobre este tema de cómo instalar una ROM desde cero, y cuando digo desde cero me refiero a un teléfono que está de fábrica, que no tiene ningún cambio hecho en el software, que solo lo has usado pues poniendo tu cuenta Gmail, instalando aplicaciones y poco más. Para instalar una ROM personalizada necesitamos realizar tres pasos. El primer paso sería desbloquear el bootloader. Nuestro teléfono tiene por defecto el bootloader bloqueado. Esto impide instalar una ROM que no sea la ROM oficial que trae de fábrica, así que solo podrás actualizar esa ROM oficial a las versiones que el fabricante vaya lanzando posteriormente. Básicamente, tener el bootloader bloqueado es un método de protección que añadieron los fabricantes de móviles hace algunos años, y al desbloquearlo se elimina todo lo que tengamos en el teléfono, fotos, vídeos, aplicaciones, etc. En mi canal tengo vídeos desbloqueando el bootloader en teléfonos Xiaomi a través de un programa de PC que sirve exclusivamente para esta marca de teléfonos. En otras marcas se desbloquea introduciendo comandos en una ventana de MS-DOS. Este es un método muy extendido. Para este caso yo uso Minimal ADB Fast Boot, que te abre una ventana de MS-DOS que reconoce los comandos típicos Fast Boot para desbloquear el bootloader. Si ese es el método de tu teléfono y no tienes un PC, estás de suerte porque hay marcas como OnePlus que le he desbloqueado el bootloader usando otro teléfono sin usar un PC, introduciendo comandos de MS-DOS. Incluso tengo otro método que desbloqueo el bootloader a un Samsung A12 conectando el teléfono a una televisión. Sí, parece raro, pero se puede en algunos Samsung. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un método universal para desbloquear el bootloader, tendrás que buscar tutoriales para la marca de tu teléfono. Una vez que ya tienes el bootloader desbloqueado, pasamos al segundo paso, y es instalar un recovery personalizado. El recovery es una aplicación que se ejecuta al inicio antes de entrar en Android. La podemos abrir pulsando los botones de volumen al momento de iniciar. Y entre otras cosas podremos instalar una ROM personalizada no oficial. La mayoría de ROM personalizadas se instalan a través de un recovery personalizado, como puede ser TVRP, Orange Fox, o antiguamente estaba muy extendido también el uso de CWM. Aquí volvemos un poco a lo de antes. No hay un método universal para todos los teléfonos. En la mayoría de casos necesitarás un PC, pero también hay teléfonos que puedes instalarle un recovery sin usar un PC, como un vídeo que publiqué hace algún tiempo. La web oficial de TVRP te dice cómo instalar el recovery dependiendo del modelo que tengas. Presta atención que la versión de recovery que quieres instalar coincida con la versión de Android que ya tienes instalada, porque un recovery para Android 11 puede que no te funcione en Android 12, por ejemplo, o viceversa. Una vez que ya tienes el recovery instalado y funcionando, necesitas descargar la ROM personalizada. Aquí también hay un poco de lío, porque mucha gente piensa que una ROM Android es como el disco de instalación de Windows, que vale para un PC con procesador Intel o AMD, con una gráfica integrada o externa. Da un poco igual el hardware que tengas, que Windows se instala sí o sí. Pero en Android no es así. En Android tienes que buscar en la web del desarrollador de la ROM y ver si tu modelo de teléfono tiene disponible una versión de esa ROM. Y exceptuando las ROM GSI, que son ROM genéricas y las puedes instalar en casi cualquier dispositivo, la mayoría de ROM personalizadas no son GSI y tendrás que buscar una que sea compatible con tu teléfono. Una vez que ya la has descargado en el almacenamiento del teléfono, el procedimiento es bastante fácil. Inicias el teléfono en modo recovery, vas a install aquí arriba a la izquierda, buscas el archivo de la ROM que te has descargado previamente en el teléfono y la instalas. Si la ROM es distinta a la que tenías instalada, es de otro desarrollador, lo recomendable es hacer una limpieza, así que hacemos un format data, aquí escribimos yes y se eliminarán las aplicaciones, fotos y todo lo que teníamos en el teléfono. Esto es necesario para que la ROM funcione bien sin rastros de la ROM anterior. Como veis, no se puede hacer un tutorial genérico para todos. En algunos casos necesitarás un PC, en otros casos no, depende del modelo de teléfono que tengas. Espero sirva este vídeo para aclarar dudas y tener una orientación de este mundo de las ROM Android. Me despido, hasta el próximo vídeo.